Del Consejo de Seguridad Nacional se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derecho del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala, para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración derivado de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada.